Mi nombre es Norberto Marcelo Díaz Sánchez. Vengo de Perú y me dedico al dibujo acá en México. Y bueno, trabajé mayormente con Novedades Editores, que lamentablemente dieron a la quiebra y se acabó. De temprana edad me gustaba como una diversión, como algo de como deporte. Pero ya después de los 18 años, 19 años, 20 años, ya comencé a ver la cosa ya más en serio, a dedicarme más en serio al dibujo, al gráfico. Y empecé a buscar lugares donde yo podía desarrollar mi talento, mi trabajo. Por medio de un amigo dibujante que reside acá en México, pues empezó a enviar trabajos y estuve colaborando por medio de correspondencia, casi como un año. Y en el 81 fue que, a finales del 81 fue que viajé a México. Hasta ahorita voy llevando mi vida así, con siempre con fantasías. Pero más que nada ha prevalecido el amor que le tengo a la misma vida, el amor a los amigos, el amor al trabajo, a la familia. Estamos yendo en estos momentos hacia la casa de Rafael Márquez Torres. Y vamos a verlo, a visitarlo y recordar. Milagrazo. Uy, esto sí es un milagro. Carambas. Qué barbaridad. Híjole, de veras que. Qué barbaridad. ¿Cómo, compadre? ¿Cuántos años sin vernos, compadre? ¿Cuánto tiempo? Muchos siglos, compadre. 12 años. Bien, pásele, 12 años, compadre. Pásele a lo barrido, aunque regálele usted. Gracias, compadre. Hola, ¿cómo? Viene sucio a visitarme. ¿Cómo estamos?
tantos años, tantos años sin verte. ¿Y usted, compadre? Pues aquí estoy dando lata. Yo lo admiraba desde siempre a don Marcelo, ¿eh? Siempre. Siempre le admiré su dimensión que tiene para los dibujos. Usted se da cuenta que es una dimensión diferente, como él dice, la profundidad de las cosas que haces. Es un maestro en eso. Importantísimo, la escenografía, la perspectiva que manejas tú, que tú manejas dos, tres, cuatro perspectivas diferentes. Sí, o sea, es cuestión, la, sí. La que es con punto de fuga. Bastante profundidad. Y la que es aérea. Claro, variar para que el lector pues no se aburra, no esté viendo una figura parada, ¿no? Muchos dibujantes mexicanos muy buenos, pero ninguno maneja tu estilo, tu forma. Ellos son... Sí, un poquito planos. Más planos, sí. Sí. Sí, recuerdo. Con un manejo de la perspectiva increíble, increíblemente de la perspectiva. Cualquier número que veamos de don Marcelo tiene ángulos extraordinarios, cualquiera. Yo creo que pues que hizo fácil unas 500 historias, ¿no? 500 historias. Uh-huh. El mantener los personajes en cualquier situación, en cualquier pose... No perder el... Esa es la maravilla, compadre. Claro, el personaje la... No siempre perderlos. En el ángulo que estén, son ellos. Que quieran para todos. Usted lo reconoce de frente o de espalda. Sí, o de sí, costo, sí, sí, sí. O de perfil, es, como sea. Eso es increíble. Y además, era fabuloso porque sin conocer, uno le pedía las cosas. No sabemos dónde se las agenciaba, pero el caso es que lo que le pedíamos allí estaba puesto. Pero mire esta escena. Pero ahí, ¿cómo si no lo conocías? No, pues la pura fotografía de la revista que leí, el libro. Mira ya, mira nada más qué trabajo. Qué trabajo tan elaborado. Tenía yo dos libros de San Francisco. Y ahí sacaba todo. Un verdadero maestro del dibujo, mis respetos. Es que mucho movimiento. Alguien me dijo una vez, no hagas tanto movimiento porque nos complica la vida para los... Para el color. Un dibujo de estos, aunque este no sea, se mandaba al taller para que sacaran esta película. 7 láminas, 8 láminas, según los colores. Esto no se ve nada, pero así ya se ve. Es ese proceso, así es. Así es que así era. Y luego, con los dibujos de mi compadre, que eran hermosos pero complicados, sufrían. ¿Te acuerdas cuando hiciste la famosa Había una vez un rey? Era una fantasía. Sí. Ese hiciste que fue sensacional. ¿Te acuerdas de la Cruz del Gladiador? Claro, la de Roma. Sí, donde un gladiador le regala una cristiana una cruz. Claro. Y las van a sacrificar. Híjole. Sí, me acuerdo. No, pero ahí tú hiciste cosas. ¿Te acuerdas el de Acapulco? Claro. No, cuando, según en la historia, fuimos don Piero, Susi y yo A San Francisco. Aquí estamos los personajes. En la oficina de migración, sí, aquí ya colores. Esos son los originales de la... Esos son los originales, aquí ya está colores. Acá ya está la reproducción para la venta de la revista. Mira, aquí está la que te hablaba. La de rey, este... De Había una vez un rey, con tus dibujos de la época medieval, estas tomas. ¡Ah! Increíbles, en una perspectiva, el palacio con el foso. Sí, sí. Acá. Con todo eso... Sí, compadre. Yo te dije que mi admiración... Sí, compadre. ...nunca se va a acabar. Y si se logró éxito, fue por artistas como tú. Ellos
me invitaron, me hicieron el favor de invitarnos a su casa. Y así, poco a poco, después ya nosotros los invitábamos y convivíamos un grupo a la hora de salir a comer. Ya hasta que nació su niña y quiso que fuéramos sus compadres, sus padrinos. Se logró mucha conexión. Y que quede claro, pues, eran como 40 dibujantes a los que había que manejar. En esta carrera tan larga de las novelas ilustradas, he plasmado de alguna manera mi sueño de figurar. Para mí es una satisfacción, pues, la alabanza que se pone para el hombre, tiene la vanidad, la alabanza ahí es como la miel, ¿no? Pero tampoco hay que darle mucho, porque si no, pues, te hace mal para la diabetes. Yo lo tomo como una, como si fuera un director de filmación, en la cual yo soy director, actor, cameraman, luces y todo, estoy viendo todo, entonces yo me estoy ubicando con los personajes. Cuando hay un personaje solo, pues veo cómo lo destaco, ¿no? No me limito solamente a hacer ese personaje, pues decirte una cara. ¿No? Por ejemplo, para hacer una persona tengo que hacer un pivot, un muñeco, ¿no? Y para ver un espacio, por ejemplo, ubicar los personajes, las cosas, pues debo separar los espacios. Aquí va a ir una silla o aquí va a ir una caja o un vaso por acá, una persona acá, otra persona allá. Y se va a ver alguien por ahí, está arriba, los espacios. Y ahí los ubico, como especie de boceto para poder ubicarlos a cada quien. Y ya trabajo más cómodamente con figuras geométricas. Pero trato de siempre mover, ¿no? De no estar muy estático, siempre tiene que haber algo, acción. Estoy hablando y me estoy moviendo, estoy haciendo esto, o yo mismo hago con mi movimiento, trato de ver qué puedo hacer, ¿no? El movimiento del muñeco en el dibujo que estoy haciendo, ¿no? Entonces, con eso tuve bastante práctica. Sí, me cansaba porque es matador, ¿no? Es algo tremendo, ¿no? Pero yo me jacto de que he tenido eso porque en realidad el dibujo, pues, a mí me encantó desde muy pequeño, ¿no? Tuve esa habilidad para dibujar. Todo está en base al conocimiento, a la práctica, ¿no? Que yo ya lo tengo, ¿no? En la costumbre, en el oficio, ¿sí, no? No se puede improvisar ni nada, no hay nada mágico.
todo se trabaja, todo se arma bajo un conocimiento que uno ya lo tiene con la práctica. Yo pienso que el dibujo lo traigo de alguien de mi antepasado o de la familia, ¿no? Pero sí, hay que practicarlo porque sí, yo creo que se nace con ello. Me costaba trabajo decir, porque es un poquito pesado decir, bueno, soy artista, ¿no? El arte es cuestión de crear, imaginar. Entonces, en este caso, lo mío, pues, está dentro del arte y si yo hago arte, pues, me considero artista, ¿no? Y me siento bien. Para un dibujante es importante la imaginación, porque la imaginación justamente es eso, para viajar. Viaja uno, se escapa por así, en la nave de la imaginación. No, la imaginación viene con el ser, viene con uno. Y yo pienso que uno trae las cosas ya. Teniendo la facilidad para el dibujo, pues, se pueden hacer cosas, ¿no? Naves, planetas, gentes extrañas, mujeres, hombres, monstruos, niños, seres desconocidos. Dentro de un pedacito en el cual está uno está viajando y uno se está esparciendo a miles y miles de años luz, pensar de que el universo es inmenso, de que hay muchas tierras como esta tierra, que no solamente hay una, sino hay miles y millones de tierras, y que hay seres humanos en otra parte del universo. Y en ese espacio nos podemos mover, porque todo ese espacio es nuestro, nos pertenece. Pero sí creo en eso del desplazamiento del alma, y que uno trae quizá mensajes, trae conocimientos de otros tiempos. La lleva como un equipaje que lo lleva, no lo puede dejar, no lo puedes haber adquirido así fácilmente de la nada. Tiene que haberlo vivido, tiene que haber estado ahí. Y entonces la imaginación está como para decir, bueno, voy a abrir esta puerta y acá tengo guardado esto y esto y esto. De pronto descubres que tienes esto y comienzas a graficar con el dibujo, ¿no? Comienzas a hacer cosas fantásticas, cosas que se te vienen así. Eso es la imaginación. Somos el camino, cada quien. Es una gran verdad. Y cada quien creo que tenemos una responsabilidad con nosotros mismos para poder saber por qué estamos aquí, en esta parte del camino, ¿no? Aquí viene la responsabilidad, por ejemplo, con los niños, la nueva generación que viene, ¿no?
Él no sabe nada, pero se va llenando de las cosas que nosotros le vamos explicando, le vamos enseñando, pero ellos también traen lo suyo. Y se va avanzando la civilización, ¿no? Entonces, sí, yo pienso que uno trae la cuestión de la imaginación, de hechos perdidos en el tiempo. O sea que estamos como una computadora que guarda, guarda y guarda y guarda la programación, ¿no? Los acontecimientos de la humanidad es acá, ¿no? La mente. Y todos lo llevamos, todos llevamos esta, esa grandeza que es el ser vivo. Nosotros soñamos con ser grandes artistas, grandes dibujantes. Soñamos con figurar en el extra de todos los países y decir que era de Marcelo Díaz. Y uno cree, sueños, sueños. Soy vida, así para la vida. Tengo responsabilidades, he hecho esto, tengo familia, ¿no? Pero ¿cuál es mi misión acá? No creo que solamente sea dibujar, sea por el momento, pero quizás trascienda de alguna forma y siga trabajando en otro punto del tiempo, del espacio, del universo. Thank you.
Si el hombre no trabajara, pues se muere simplemente así, de fácil. El trabajo justamente es hecho para desarrollarse, para que el hombre avance y avance. Y al hacer una cosa u otra cosa, pues ya está trabajando, se está moviendo. Y eso es lo que le da vida al ser humano, es el trabajo. Para mí el trabajo es una bendición, es algo grande. Para mí es más que nada es una bendición. Es algo divino que viene adherido al ser, ¿no? Ese es para mí el trabajo. Es algo bonito, algo bonito. Es algo muy hermoso. Pero el trabajo en sí es el movimiento en sí del ser humano. Mover todo su ser, imaginar, trabajar. ¿No? Con la imaginación, trabajar con la familia, trabajar en el hogar, trabajar en todas las cosas que vengan y que puedan hacer bien y puedan ayudar a los demás, ¿no? Para ayudarse uno con todos y todos con uno, ¿no? Es una unión de la misma sociedad, ¿no? Este oficio es bastante ingrato si uno deja un buen rato de dibujar, pues la mano se endurece, no le ves a uno ya el físico, la cuestión está. Yo puedo ordenar de hacer algo, pero mi mano, la falta de práctica, ya no obedece. Entonces sí, ahí resulta difícil, ¿no? Y había mucho trabajo de historieta, había que hacer una tras otra y siempre había argumentos para hacer. Hasta que lamentablemente pues, el mal manejo administrativo de la empresa hizo que fracasara todo esto y muchos dibujantes pues, nos quedamos sin trabajo, ¿no? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué se apagó esto? Para mí la vida es algo más que la parte física. La vida tiene una misión, por muy simple que sea el ser humano, de que el hombre tiene la misión de cumplir un mandato divino. Hay que buscar siempre eso, es una búsqueda constante. Eso es. La vida es un flashazo y pasamos a otro. Nosotros creemos que vivimos 180, 120 años. ¿Cuánto has vivido? Dicen. No has vivido nada. Son segundos nada más dentro de la eternidad del tiempo. La muerte yo pienso que es un pasaje nomás a la otra vida. Le llamamos muerte porque el cuerpo prácticamente envejece, pero el cuerpo es la herramienta del alma. Desaparece el cuerpo, pero el alma viaja. Simplemente la muerte es un pasaje, es pasar de un umbral, de una puerta a otra. El amor es algo, no es difícil de contestar, puro sentimiento. El amor yo creo que es algo que hace que la vida continúe, es una fuerza tremenda, es una energía total que
que el ser humano está impregnado todo de ello, ¿no? Sin el amor, pues no hubiera vida. Yo creo que se pueden hacer muchas cosas con ese sentimiento del amor, cosas positivas. Mira, la felicidad está en la misma vida. No. Quien vive puede ser feliz. ¿Cómo no ser feliz? Tienes lo más grande que tienes y no te das cuenta. ¿Qué cosa es la misma vida? El milagro de la vida. Es el tesoro más grande y puedes ser feliz si buscas ahí, en ti mismo, ¿no? La felicidad. Ahí está. El mundo gira, ¿no? A nivel mío y yo giro a nivel del mundo. Y todos contentos y felices. Sí, soy feliz.